Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bien. Vamos a desarrollar la temática del día de ahora, donde vamos a aprender en una parte lo que son los administradores de nombre que nos van a ayudar en su momento dado, dependiendo cómo vayamos nosotros avanzando con Excel, a adquirir ciertas propiedades con las fórmulas y sobre todo con las tablas. Los administradores de nombre también nos va a permitir poder facilitar a veces los cálculos, ya que es como una especie para poder crear funciones. Si ustedes se recuerdan, la diferencia entre función y fórmula es que, digamos, la función ya se encuentra dada como bajo una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, suma y ponemos el rango. Entonces, lo mismo podemos llegar a crear con los administradores de nombre. Por ejemplo, si quisiéramos calcular, o sabemos que es bien repetitivo el cálculo de la tasa del seguro social, por ejemplo, solo podemos colocarle la palabra IS, y eso ya me está indicando que en su momento dado, si es el de la tasa del empleado, pues sea multiplicada por el 3%, ¿verdad? Si es la patronal, pues creo que si no me equivoco es el 7.25. Entonces, vamos a desarrollar esa parte. Solo quiero ver cómo vamos con la plataforma. Me han estado llamando para eso. Y todavía tenemos algunos por acá que no arrancan, ¿verdad? Voy a mostrar. Por ejemplo, ya si ha habido un avance. Vean, por ejemplo, acá Gabriela, Evelyn y Gloria ya llegaron al 100% de toda la plataforma. Y igual Jenny, Marcela está avanzando, igual la Marcela Patricia, pero sí hay algunos que todavía están parados, ¿verdad? Verónica no sé si va a continuar con el curso, Rafael y Matea, Carla Michelle, que creo que está con doble sesión, Jonathan, Jacqueline y Douglas, ¿verdad? Para que podamos tomar acción en esta parte, ya que es un requisito para poder aprobar, ¿verdad? Tomen a consideración esa parte. Voy a abrir la presentación. Muy bien. Como les decía, entonces trabajaríamos lo que son el administrador de nombres. El objetivo, ¿verdad? El objetivo es que puedan conocer la herramienta para poder operar y realizar funciones dentro de las hojas de cálculo que les va a facilitar la información, especialmente cuando estos datos son bien repetitivos o en todo caso, ¿cómo decirles? Se encuentren en varias ubicaciones. El administrador se puede para utilizar en tablas, se le puede colocar a un rango de una celda, al rango de celdas, perdón, se le puede colocar un nombre al rango de una columna o al rango de una fila, ¿verdad? No me manchen la pantalla, por favor. ¿Quién está manchando la pantalla?
¿Sí? Entonces, tenemos esos rangos que les menciono, ¿verdad? Luego, pues, el administrador de nombres se va a encontrar en el submenú nombres definidos en el menú fórmula. Es decir, si nos vamos a Excel, vamos a fórmulas y luego vamos a administrador de nombres. Véanlo por acá, en el nombre definido. Acá, pues, al abrir, voy a proyectar esto para que se vea mejor. Digamos que, por ejemplo, ¿cómo puede ser un administrador de nombres para una fila? Sabemos que acá tengo los salarios de un empleado que se llama Carlos. Al crear un administrador de nombres, en vez de poner el rango de C a D, pondría el nombre Carlos porque este administrador se llama Carlos, este administrador de nombre, ¿verdad? Y solo coloco la función suma y la palabra Carlos o el nombre Carlos estaría dando lo que es el administrador o el rango. Los administradores, de preferencia, vayamos buscando como una estándar para poderlos nombrar. Por ejemplo, eviten nombres demasiado largos, porque la idea es reducir, digamos, la digitación. Traten de tener un estándar, ya sea todo en mayúscula o todo en minúscula, para que no tengamos problemas cuando los llamemos en otro lugar. Eviten los espacios. Siempre que ustedes dejen un espacio, Excel automáticamente les va a poner un guión bajo. Y para que facilitemos lo que es la parte de la generación de administradores de nombre, ¿verdad? También podemos tener un administrador que sea del tipo de columna. Por ejemplo, aquí tengo los salarios de todo el mes de enero de estas, ¿cuántos serían? Dos, cuatro, seis, cinco empleados. Y en vez de colocarle un rango, pues le coloco al administrador de nombre, le hemos colocado que se llama enero. Y al combinarlo con una función o con una fórmula, pues me está haciendo la sumatoria sin necesidad de detallar el rango. O lo puedo hacer con, en este caso, con un rango de celdas donde coloco enero, punto y coma, febrero, y acá me va a estar haciendo la suma de estas dos columnas en los rangos que lo he definido. Cuando nosotros abrimos el administrador de nombre para crear uno, nos pide un nombre, ya lo vamos a ver. Nos pide a dónde lo queremos aplicar, si solo en la hoja que estamos trabajando o en todo el libro. Nos pide un comentario, o sea, una breve descripción de lo que va a ser ese administrador de nombre. Ya van a ver cuando estemos colocando en el nombre, esa descripción nos ayuda mucho para poderlo identificar. Y luego el rango o el valor que va a estar incluido en este administrador de nombre. Por ejemplo, si ocupábamos uno de estos, por ejemplo, con fila, ¿verdad? Me va a marcar de C a D. Aquí va a poner el nombre de la hoja, me va a poner el rango, o si es un valor en específico, solo le coloco el 3%, el 7.25, etcétera, etcétera, ¿verdad? O lo que quiera definir. Entonces, este va a ser como el ambiente o la interfaz para poder crear un administrador de nombres. Acá tenemos por ejemplo, tenemos un ejemplo más claro. Le hemos llamado a algún administrador de nombre is. Le estamos diciendo que el valor va a ser 3.25 y ya van a ver posteriormente cómo nos puede ayudar a reducir el tiempo para calcular. Bien. Entonces hoy veríamos administrador de nombres por columnas, por celdas, por datos constantes y vamos a trabajar un poquito por ahí cómo crear encabezados de cierta situación. Por ejemplo, acá, bueno, borremos esa información que está acá, ¿verdad? Vean, tenemos una planilla donde tenemos diferentes salarios, ¿sí?
Y acá, por ejemplo, tengo para calcularle la tasa del seguro del empleado y la tasa de la AFP del empleado, donde el monto gravable va a ser la diferencia del sueldo base menos las prestaciones, ¿verdad? Seguro menos AFP. Entonces nosotros, si queremos calcular lo que es la tasa del seguro, multiplicamos este valor por el 3%. Si queremos calcular el monto de aportar de la AFP, 7.25 por este valor. Acá tengo una sumatoria tradicional que estoy sumando, digamos, desde D7 a D12, ¿sí? O a D3, a D13, perdón, o sea, me está sumando esta acá parte y vamos a ver ahorita cómo puedo crear un administrador de nombres de manera columna, ¿verdad? De manera columnar, como le llamamos. Entonces nos vamos al menú fórmulas, nombres definidos, el submenú, y abrimos el administrador de nombres. Me va a abrir como una ventana donde se van a ir acumulando todos los administradores de nombres para que me facilite un poco, bueno, lo vamos a hacer desde cero. ¿Sí? Entonces aquí se van a ir depositando todos los administradores y en este caso vamos a crear uno nuevo. Le doy en nuevo y vean, aquí él ya me coloca una sugerencia de cómo puede llamarse ese administrador. Le ha puesto total. Yo le voy a poner SB, ¿sí? SB. A veces hay que tener cuidado porque los nombres o las abreviaturas que ponemos ya existe alguna función de ese tipo y puede generar que no da error. Por ejemplo, cuando le damos a aceptar, dice que no pasa, ¿verdad? Que no corre. Entonces hay que tomar en cuenta que probablemente alguna función se llame de ese tipo, de esa forma que lo hemos colocado. ¿Por qué le pongo SB? Porque se significa la abreviatura de sueldo base y me va a ser más fácil la digitación o me va a ser más fácil la parte de poderlo llamar. En el ámbito, me dice si lo quiero en todo el libro, ¿verdad? O lo quiero aplicar solo a alguno de las hojas. Me aparece el nombre de cada una de las hojas, ¿verdad? Portada, administración de datos por columna. Yo le voy a decir que lo quiero aplicar en todo el libro. O sea, en todo este libro que tengo aquí abierto. Y le voy a poner un comentario y le voy a poner el siguiente, ¿verdad? Sumatoria del sueldo base de planilla. Algo que me dé una panorámica de lo que significa ese administrador de nombres. Aquí me da una sugerencia, qué es lo que yo voy a considerar. Si me dice que es D14, o sea, está tomando este dato de acá, porque aquí dejé el mouse, miren, aquí dejé el clic, aquí dejé la última selección. Se lo voy a borrar, porque no quiero que sea esa la serie, sino que sea de aquí hasta acá. Entonces, en resumen, le coloco el nombre, se va a aplicar a todo el libro. Aquí tengo una breve descripción. Y al colocar este nombre, hace referencia a que va a tomar los valores que están entre D7 hasta D3. ¿Se comprende por el momento? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien, Rafa? Todo bien, todo bien. Todo bien, perfecto. También Alexia dice, Alexia, ¿qué te habías hecho ayer, Alexia? Tenía una reunión ayer. Ah, qué bueno, pues bueno. Ya me sentí abandonado yo. Bien, vamos a darle a aceptar. Si ustedes notan, no va a ocurrir nada. Le doy a aceptar y la hoja queda normal, ¿verdad? Queda normal. Pero ¿cómo lo vamos a invocar? Bueno, voy a irme al administrador de nombres. Aquí lo pueden ver. Miren, acá lo pueden ver. Lo agrando y aquí me dice cómo se llama. Acá los valores que está tomando según el rango que hemos seleccionado. Acá una breve, digamos, el rango, ¿verdad? A dónde está aplicado y qué hace ese administrador de nombres. Acá lo puedo modificar, acá lo puedo eliminar.
Por el momento no me interesa modificarlo, mucho menos eliminarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a invocar? Vea lo siguiente, le voy a colocar, lo voy a hacer manual. Es porque eso sí hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que lo hace manual. Coloco el símbolo igual, coloco la función suma y en vez de seleccionar el rango, solamente le coloco la palabra SB. Si ustedes notan, solo voy a poner la S, vean, si ustedes notan este simbolito que está acá como una tablita con un rango seleccionado celeste, eso hace referencia a un administrador de nombres. Y cuando me acerco me dice que es la sumatoria del sueldo base de la planilla. O sea, esta es la descripción que le estamos poniendo. Por eso es vital que pongan una descripción corta, pero bastante clara, como para que el usuario pueda identificar qué es lo que hace. Sencillamente hago lo siguiente. Suma entre paréntesis SB y le doy enter. Vean, me ha realizado la sumatoria como que lo hubiera hecho con una suma seleccionando un rango. ¿Lo lograron ver? Practíquenlo ahorita, cuando manden la imagen, denle de esta forma, denle F2 y que se logre ver el administrador. Bien, Marcela. Alex se llamando, muy bien. Susi. Yancy. Bien, muy bien. Está bien. Bien, entonces esto que tenemos acá es un ejemplo de poder crear un administrador de nombres seleccionando un rango en las columnas, ¿sí? Seleccionando un rango en las columnas. Vamos a ir a administrador de nombres por celdas y aquí va a ocurrir de dos formas. Miren, voy a borrar esto porque se me olvidó borrarles ahí la fórmula, ¿verdad? Vamos a crear. Vean algo, consideren algo. Si yo acá, o si nosotros acá le ponemos, por ejemplo, suma SB. Él va a sumar no estos valores, porque no hemos creado un administrador de nombre para este rango, sino que hemos creado un administrador de nombre para este rango que está acá, ¿verdad? Entonces tengan cuidado, no vayan a creer que porque solo crearon un administrador de nombres con SB y en la siguiente tabla aparece un mismo elemento, se puede aplicar para todo, porque este SB, como les digo, marca este rango de aquí hasta acá. Tendría que crear un SB2, por ejemplo, para tener este rango de acá. Entonces, vamos a solo como práctica, vamos a crear un administrador de nombres 2. Le voy a poner nuevo. Le voy a poner SB2. Acá le voy a decir que se aplica a todo el libro y le voy a decir que lo aplique rango sumatoria de planilla. De tabla 2 le voy a poner, ¿verdad? De tabla 2. ¿Qué rango voy a seleccionar? Este de acá. Y le doy a hacer. Vean, aquí me está dando un error. Voy a probar con guión medio, guión bajo, perdón. Y es lo que a veces les digo, que a veces los nombres hay que considerar, por ejemplo, aquí cuando lo dice alfanumérico, el numérico lo quiere separado con un guión medio. Le doy cerrar, hoy sí, le voy a poner suma SB, como tengo ya dos SB,
voy a seleccionar el que tiene el guión bajo, cierro paréntesis y ya me ha hecho una suma de esto, ¿verdad? Que es igual a 4.413, lo que tenemos acá en la sumatoria. Entonces, vamos a hacer ahora el ¿me logran ver y escuchar? Sí, ingeniero. Ok, es que me reportan de que como que Sí. no pueden verla, pero igual. Entonces vamos a hacer un administrador de nombres para una celda donde vamos a llamar a un administrador de nombres, o sea, vamos a crear un administrador de nombres para la tasa del 3%. Pero lo vamos a hacer dinámico. ¿En qué aspecto? De que si en dado caso la tasa cambiara, solo basta que cambie esta tablita que tengo acá y automáticamente va a venir a cambiar aquí, ¿verdad? A diferencia que le digite exactamente el valor. Entonces, me voy nuevamente a invocarlo, le doy nuevo. Por acá me tira is-3 porque lo más seguro es que ya tiene la memoria de que creó uno. Le voy a decir que lo aplique a todo el ámbito. Aquí le voy a poner tasa del is para empleado. Entre paréntesis, 3%, ¿verdad? ¿Qué valor? El valor que aparece acá. Miren, o sea, está seleccionando el valor que aparece acá. Y nuevamente analizo, ¿verdad? El nombre se va a llamar is con 3S. Se va a aplicar a todo el libro. Una breve descripción y cuál va a ser el valor, el que se encuentra en J6. Le doy a aceptar. Acá lo tengo presente y le doy cerrar. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es esto, vean. Igual, en vez de ponerle el 3%, le coloco is. Miren, acá me tira el administrador de nombre. Y ya me calcula la tasa del seguro social. Si en dado caso la tasa cambiara, o la que cambiara para menos, ¿verdad? Toda la vida le suben. Le vamos a poner 1%, que sería aproximadamente $1.42, creo, $14.24. Vean, como está como dinámico, relativo, si yo lo cambio aquí, también va a cambiar el cálculo de acá. Lo mismo hago con el AFP. Creo uno que se llame AFP. Le digo que es para todo el libro y le voy a poner tasa de AFP empleado entre paréntesis 7.25, o sea, como información. Le digo que seleccione esta parte de acá. Le doy a aceptar. Y no, perdón, acá me tira el resumen. Multiplico este valor por AFP. Me tira ahí el administrador de nombre, ¿verdad? Una sugerencia. Y ya calcula $103, ¿sí? Ya tenemos un administrador de nombre en una celda, pero de manera dinámica. ¿Lo lograron ver? Practiquemos ese. Practiquemos. Quiero ver, hay una función acá que permite. Ingeniero, ¿será que nos puede repetir otra vez que me quedé aquí con mis compañeros en la luna un poquito? Que repita. Bueno, te voy a repetir lo de Liz, mira. Ok, creas uno nuevo, ¿verdad? Te va a salir esta tablita. Le pones un nombre que se llama Is, o sea, las tres S y el I, ¿verdad? Le pones una breve descripción que te permita, al momento de invocarlo, saber qué es lo que vas a calcular. En este valor de acá, donde dice se refiere a, le das clic. Aquí, mira, si tú notas, le pone el nombre de la hoja que se llama Add
punto datos punto celdas, el signo de admiración, y J6, de una manera absoluta. Una vez le das esa información, le das a aceptar y acá tenés un resumen. Lo mismo haces con el AFP, solo que en este caso sería 7.25 porque va a tomar este valor de acá, ¿verdad? Le das cerrar y cuando lo invoques, como te decía, solo multiplicas el salario por la palabra is, ya no por el 3%, sino que por la palabra is. Y te determina el valor. Como aquí el is ha tomado un valor del 3%, lo puedo ocupar en cualquier parte de la hoja, cualquier parte del is. ¿Lo lograste ver? Sí, gracias. Ok. Miren, por acá tienen una función que se llama mostrar fórmulas. ¿Sí? Al darle mostrar fórmulas, les permite ver las fórmulas que tenemos aplicadas a la tabla. Traten de invocarla y esa imagen podrían mandar para ver que en realidad se comprendió lo de la tasa del IS y el AFP. Aquí ya lo mandó Evelyn, muy bien. También creo, creen también el de, creen el de la suma, IS y el AFP. Yancy también está mandando. Bien, perfecto. En el caso de lo que ha mandado Yancy, vean algo, le ha puesto IS-3. No está mal, ¿verdad? Pero lo que yo le sugiero es que entre más corto sea el nombre, la idea es buscar un nombre de que nos facilite la digitación, ¿verdad? Porque si le vamos a poner tasa del seguro social, yo le puedo poner ese nombre, pero para esa gracia no lo multiplico por el 3%, solo voy a darle dos digitaciones. Solo voy a digitar el 3 y el porcentaje. Entonces la idea es buscar resúmenes, ¿verdad? Resúmenes de ganar el digitalismo. Hagamos algo, ¿sí? Hagamos algo. Como ejercicio. Vamos a ver quiénes están practicando. Les voy a dar 2 minutos más para practicar lo que tenemos ahorita. Nos hemos quedado con Yancy. A ver si alguien más manda. Ingeniero, Dime. es que yo le puse guión bajo 3 porque si le dejaba solo ir, me tira un mensaje donde dice el nombre existe y el nombre que intenta usar tiene referencias en la fórmula de celda. Por eso le puse guión bajo 3. Sí, entiendo, sí, me imagino que te salió lo mismo, pero cuando le das aquí te aparecía en blanco. Sí, aparecía en blanco. Bien extraño porque a mí me sugería lo mismo, IS3, ¿verdad? Pero cuando le borré el guión bajo 3 me permitió pasar, pero era porque, digamos, por ejemplo, esta hoja, si yo la dejo así, cuando la vuelvo a abrir ya no puedo crear una tasa que se llama IS, tengo que ponerle guión bajo 1, 2 o 3. Pero me aseguré de haberlo borrado, pero nada más era el comentario, ¿verdad? Mal no lo has hecho, sino que solo era el comentario. Vamos a ver si alguien más manda información. Ya mandó ya. Ah, aquí tiene la información, Yancy. No tendría que. Y ya mandó Evelyn. Muy bien, entonces hagamos algo para mientras paso lista. Cree un administrador de nombre por fila. ¿A qué me refiero? El monto gravable va a ser igual, vean, a el sueldo base menos la tasa del seguro menos el AFP. Entonces, cree un administrador de nombre. Ustedes sabrán qué nombre ponerle. Pueden ponerle prestaciones, por ejemplo, o no sé. Y una vez creen la prestación, pero solo que aquí tendrían que ir creando la prestación por cada una de ellas. Miren, prestación 1, 2, 3, 4. O le pueden poner, por ejemplo, P1. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que crear uno para cada uno? Porque cada fila es un rango distinto. Entonces, una vez creen el administrador de nombre P1,
P2, P3 o P4 hacen determinan el monto gravable. ¿Cómo va a ser? Este valor menos P1. Luego la siguiente, este valor menos P2. Y así sucesivamente les va a ir dando la parte para practicar un administrador de nombre en base a una fila. ¿Se comprende la instrucción? Dime, Douglas. Sí, tenés que encontrar un administrador de nombre que logre considerar estos dos valores. No es que los vayas a sumar, sino que solo los seleccionás y es como este de acá, ¿verdad? Que le estabas dando este rango y al escribir solo SB, él entiende que está sumando este rango. En cambio, acá le vamos a poner P1 y él va a entender que está sumando este rango. O sea, tenés que seleccionar estos dos rangos de acá. Luego creas P2 y seleccionas estos dos rangos. Él está considerando que va a tomar los valores de esos dos rangos. Entonces al final vas a restar esto menos P1, que significa la suma de estos dos, o el rango de esos dos, ¿verdad? Y poder darte estos valores que están acá. Córralo a ver qué ocurre. Bueno, mientras voy a pasar lista. Alexia del Carmen. Presente. Daisy Alejandra. Gracias. Douglas Franklin. Bien. Evelyn, Janet. Presente. Gabriela, Susana. Presente. Gloria, Elizabeth. Presente. Jenny Maris, perdón, Jacqueline Abigail. Presente. Gracias, Abigail. Jenny Marisol. Presente. Gracias, Marisol. Carla Michelle. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz. Presente. Gracias. Marcela Patricia. Presente. Gracias. Matea de Loina. Presente. Gracias. Rafael Antonio. Presente. Reina Guadalupe. Presente, Eli. Gracias. Verónica Yesenia Aguilar. Y Yancy Carolina. Presente. Gracias. Bien. Creo que estamos todos hoy, ¿verdad? Veamos si ya lograron trabajar. ¿Lograron trabajar el ejercicio que les mencionaba de crear un rango P1, P2? Permítame un segundo. ¿Lograron crear el ejercicio que les mencionaba? El ejercicio es el siguiente, vean. Vean lo que voy a hacer. Voy a seleccionar este rango. Le voy a dar administrador de nombres y le voy a decir nuevo.
Acá le voy a poner un nuevo nombre que le voy a poner, por ejemplo, BT1, o sea, prestaciones. Y le voy a poner prestaciones totales del empleado 1. Acá valido que el rango sea el correcto. Miren, de E57 a F57, sí. E5, perdón, E7, F7, ¿verdad? Y le doy a aceptar. Nuevamente, por el número, me dice que le ponga ahí un bajo y le doy a aceptar. Acá lo tengo. He creado las prestaciones, o sea, el rango de las prestaciones del empleado 1, ¿verdad? Del empleado 1. Entonces sería igual este valor. Vean, en vez de restar E7 menos F7, solamente voy a colocar PT-1. Y hay un desbordamiento. Vamos a ver qué ocurre acá. Quiero ver qué está ocurriendo. Le voy a poner la función suma. Sí, ahora sí, miren. ¿Por qué había un desbordamiento? Porque la función P, o sea, el administrador de nombres PT-1 solo es el rango. Entonces, Excel ahí como que le dan un choque eléctrico a Excel porque no sabe qué hacer. Entonces, cuando ya le coloqué la función suma, él dice, ¿querés sumar E7 más F7? Sí. Pues entonces ahora sí. Ya puedo tener un valor porque me das una función. Y a la D7 le resto SPT. ¿Se logró ver? ¿Preguntas hasta acá? Disculpe, licenciado, ¿podría repetir esta parte del desbordamiento? El desbordamiento, vaya. Si yo le pongo así, mira, solo le pongo D7. ¿Sí? Ocurre un desbordamiento. Un desbordamiento es como que Excel no sabe qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando. Pero ¿por qué ocurre esto? Fíjate acá en la barra en la barra de fórmulas. ¿Qué está pasando? D7 menos PT-1. Pero PT-1 no es ni una celda, sino que es un rango de celdas. Es como que tú dijeras, voy a restar el valor que está en la celda D7, 1424, menos E7, dos puntos, F7. Entonces viene y dice, hey, pero ese rango no tiene ninguna instrucción, no suma, no resta, no hace suma producto, nada. Entonces, para que no ocurra el desbordamiento, le pones suma. O sea, ahí ya tiene una función que va a sumar PT1. ¿Y qué es PT1? E7 más F7. Por eso quedaba el desbordamiento. No sé si me explico. Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, Yo creo. tengo una consulta. Dime, dime. Sí, porque Fíjese que es con referente a esto. Al querer copiar la fórmula de la celda donde uno ya hizo la primera operación al copiarla hacia las demás, resta solo a la opción de del 3% y el 7.25. Entonces, al jalarla hacia abajo, en todas te resta solo las dos primeras filas. pero te deja PT1. Sí, déjame de una. Vaya. Vayas a hacer la esquinita y arrastrarla hacia abajo, le copias solo lo mismo. Porque le está restando solo las primeras dos líneas Ajá. de la línea 7. No le cambia a la 8 o a la 9. Por eso les decía yo que para cada celda tienen que crear un administrador de nombres. Digamos que para esta celda de acá tenés que crear un administrador de nombre que se llame PT-2, pero el rango ahora ya no va a ser este, va a ser este de acá. Pero entonces, disculpe lo que le diré, pero es bien contradictorio porque entonces es más fácil usar el F4
Porque el rango de allá de la I y la FP, esa no se le va a mover. Y en cambio, estar creando un administrador en una página, pues va a ser más complicado. Sí, lo que pasa es que esto lo vas a ver más adelante, ya la utilidad. Ahorita te estoy enseñando la aplicación. Eso lo vas a ver más adelantito en otro nivel, donde ya con los administradores de nombre solo le colocas la combinación y ya te va a correr una cierta. Lo que pasa es que los administradores de nombres es como que yo lo lleváramos por parte, ¿verdad? Por ejemplo, siempre en esta casa de formación, o sea, en inglés corporativo, hay un nivel avanzado. Y ocurre eso que dice Gabriela, mire, pero usted me está enseñando algo que solo con ver la función no me sirve de nada. Ah, ok, no, lo que pasa es que primero te enseño a meter primera, luego a meter segunda, luego a meter tercera, luego a meter cuarta, retroceso. Y cuando ya tú tienes todo el dominio y el equilibrio para conducir, llevar la dirección del timón y las velocidades, ahí te vas a dar cuenta que cuando se combina con X funciones, se vuelve bien potencial la herramienta. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Ahorita le estoy enseñando cómo sacar de manera columnar, de manera de fila, de manera de datos constantes. Lo que tú me dices, mire, me sale más fácil hacerlo. Sí, te sale más fácil, pero cuando ya lo combinas con otras funciones, ahí vas a ver la aplicación de los administradores de nombre. Y aparte, los administradores de nombre no es más que todo para combinar con ciertas funciones. Cuando veamos, digamos, cuando veamos las tablas avanzadas, que no son las dinámicas, sino que son tablas avanzadas, esta, por ejemplo, que acá, ahí van a ver un poquito más de aplicación de la situación. Traten de crear estos otros tres más. Por ejemplo, han comenzado a mandar. Ha creado P1, 2, 3 y 4. Alexia, Yancy, también. ¿Alguien más trabajó esta parte? A Marcela Emperatriz dice que le genera error. No, Marcela, aquí ponele, como les estaba explicando, ponele PT-1, porque aquí te dice, mira, todo nombre debe comenzar con un carácter guión bajo, no incluye espacio u otro carácter no permitido. No está en conflicto con un nombre existente en el libro, o sea, ponele PT-1 o ponele guión bajo PT-1. No sé si lo vistes. Sí, lo escuché ahorita. Bien. Así como está acá, mira, PT-1. Ya me dijo. Gracias. Okay. Rafael llamando a su parte. Hay que revisar, Rafa. Ah, perdón. Estamos bien. Estoy pensando cómo encontrar
un administrador de nombre que me haga más fácil que al momento de arrastrarlo pueda trabajar esa parte. Sí, se vuelve complicado porque siempre tiene que estar relacionado a un valor. Sí, es tedioso hacerlo uno por uno. Pero ahorita lo que tienen que aprender, como les digo, que les parezca molesto o no aplicativo, es la sintaxis de ese administrador de nombre. Porque lo que se me ocurría era crear, aunque se me va a hacer más largo, ¿verdad? Este, como ya tengo el administrador is, aquí podríamos hacer esto, miren. Estoy acá, menos, como factor común tendríamos que hacer. ¿Cuál es el factor común? Déjenmelo hacerlo primero, como factor común. El caso 1 es factoreo. Pero aquí no creo que lo permita Excel. O sea, esto. Esto, miren, por is menos esto por AFP. Vean cómo lo estoy haciendo. Y me da esta parte de acá, ¿verdad? Solo voy a revisar. D8 acá, perdón. Y me da esto de acá. Entonces acá vean, como he puesto esto, solo lo arrastro. Y ahí sí me va a correr. Miren, tengo una alternativa. Para no estar haciendo un administrador por cada fila. ¿Lo lograron ver? Se vuelve un poquito más largo, pero lo que ganaríamos es no estar creando esta. Digamos que acá, en una planilla sí es importante ver la tasa del seguro, el FP, ¿verdad? Pero va a haber a veces que los cálculos que hacemos no es necesario llevarlo así a detalle. Entonces, aquí podríamos aplicar esto. Y ahí sí, al arrastrarlo, ya no tendríamos que hacer uno por uno. Sí, que solo es de multiplicar, digamos, de 8. Como yo sé que la tasa del seguro es el sueldo base por el IS, hago eso entre paréntesis, igual que la AFP, lo resto, y ahí sí lo puedo arrastrar. Lástima que el color que agarro. Aquí lo pueden ver, aquí arriba pueden ver la sintaxis, miren. ¿Preguntas hasta acá? Y la otra forma de hacerlo, ¿verdad? Como para que tengan alternativas, es crear una tasa o crear un valor o un administrador de nombre con valores constantes, ¿sí? Con valores constantes. Acá Evelyn practicó. Entonces, eso que acaba de mandar Evelyn podría ser una alternativa para no estar creando administrador por cada fila. Y ya lo podemos arrastrar. Siempre y cuando, digamos, que nos podría ahorrar acá, que no necesitamos presentar el valor de la tasa del seguro o el AFP. De su creatividad va a salir la aplicación de cómo lo encuentran mejor, ¿verdad?
Probemos ahora crear un administrador con un dato, ¿cómo decirles? Con un dato absoluto. Voy a crear uno nuevo. Aquí sí le voy a poner is-2, tasa del seguro para el empleado, perdón, para el empleado. Y en vez de ponerle una referencia, le voy a poner un valor. En este caso, como es porcentaje, le voy a poner ya dividido entre 100, o sea, le voy a poner 0.3 y le doy a aceptar. Acá tengo, ¿verdad? Is. Y solamente para que tengan nuevamente la alternativa por is-2. Ahora sí, lo que sucede, la única desventaja con esto es que si ustedes cambian esta tasa, tienen que venir al administrador de nombre a cambiar el valor, ¿verdad? Tienen que ir acá, identificarlo, modificar y aquí ponerle 0.5, por ejemplo, 0.2 o dependiendo del cambio, para poderlo aplicar. Pero igual puede correrse para las diferentes salarios, ¿verdad? Voy a crear el de la AFP. Tasa de AFP empleado. Y acá le voy a poner punto 7, ¿verdad? Sí, 0.7725. Una consulta donde Dime. está poniendo lo del IS, ¿por qué le aparecen 427? Porque multiplico 1.424 por el 3%. Son 42, si el caso, si eso fuese el caso. Ah, no, perdón, espérame, ya sé lo que sucede. Lo Que que le sucede es puso que el 30%, no el así es, perdón, es 3%. punto 03, punto 03. Correcto. Ahí está. Punto 03. Como dice Deloida, le puse 30%. Deloida, Deloida. Deloina. Y acá le voy a poner este valor por AFP2. Y ya tengo este valor, ¿verdad? Lo arrastro. Y ya tengo los valores para esta planilla. Trabajemos la única variantación con la constante es esta, ¿verdad? Ingeniero, tengo una consulta. Dime. En este caso, que en el valor de IF no se puede pasar de $30, ¿cómo sería? O ahorita lo estamos haciendo así solo por ser la práctica. Ajá, cabal. Sí, ahí tenés que echarte otra pensada ahí, Ansi. O sea que digamos que aquí tenés que poner, va, si el salario es mayor a 1000, que calcule, que le ponga $30. Si es menor, que aplique el sueldo base por is-2 y ya te hace esa función. Eso lo van a ver en Excel intermedio. Bueno. Muy bien. Ahorita, digamos, háganlo así, literal, ¿verdad? Acá ya mandaron. Correcto. Bueno, y por último, vean lo siguiente, lo que vamos a hacer. Vamos a crear encabezados. Miren,
Vamos a hacer esto siguiente. Por ejemplo, selecciono acá la tabla, ¿verdad? Le doy copiar y le doy aquí, como ya aprendimos, a pegar formato, se lo voy a buscar. Solo quiero copiar el formato. Bueno, este, ¿verdad? Y digamos que voy a ocupar esta tabla para crear, digamos, una nueva planilla, ¿verdad? O sea, el formato sería igual, los encabezados serían igual. Entonces me voy a datos, a fórmulas, perdón, administrador de nombres, le coloco nuevo, le voy a poner el nombre encabezado, una descripción que diga, crea los encabezados de la tabla estándar de planilla y selecciono el rango. Miren, selecciono este rango. ¿Sí? Y ya tengo. Se va a llamar encabezado, se va a aplicar a todo el libro. Aquí tengo una breve descripción de lo que va a ser este rango, ¿verdad? Porque estoy seleccionando este B6 a G6. Le doy a aceptar. Cierro. Y aquí le voy a dar igual. Y voy a poner encabezado. Acá le doy clic y le doy enter. Y vean, ya me ha creado un encabezado. Me puedo ir acá, miren. Encabezado. Encabezado. Le doy enter. Me crea el encabezado. Selecciono el formato con una brochita. Y ya he evitado estar digitando esa información. ¿Lo vieron? ¿Quieren que repita? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Todo bien. Tratemos de practicar estos 2 minutos que faltan. Que me fue la cámara. Muy bien, perfecto. Practiquemos a lo que le falta el encabezado, ya solo falta 1 minuto. Bien, recuérdense que ya estamos finalizando casi la segunda semana. Avancemos con la plataforma, quienes todavía no avanzan. Y poder entregar de manera puntual los requerimientos que necesitamos para poder graduarnos, ¿verdad? Llamémoslo así, graduarnos de este curso. Traten de darle seguimiento también a continuar con el curso intermedio y van a ir viendo las aplicaciones o que lo que tenemos acá se vuelve insumo para las diferentes partes en los diferentes niveles.
Si no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz tarde. Gracias, igual. Buenas tardes, gracias.